Oigan, y bueno, entrando en materia de la salud de don Vicente Fernández, porque todos los lunes se da el reporte así médico, es. Pues las noticias son que don Vicente Fernández continúa estable, con periodos de estar despierto durante el día, continúa con rehabilitación pulmonar y progresión en retiro de ventilación. Su esfuerzo respiratorio continúa débil y de continuar su estado de estabilidad y no haber mayores eventualidades, se pretende salir de terapia intensiva, lo cual sería muy bueno, sí, y ya continuar con cuidados en su habitación. Mira, entonces, qué bueno, ¿no? Esto, claro, es un avance al final. Por supuesto, muy alentador, sí, un pronóstico alentador. Sí. Pero el tema, que es lo que hemos platicado y tú lo has comentado varias veces, Anita, es pues la estancia en el hospital, sí, se ha prolongado muchísimo. Entonces, esperemos también el avance sea para que él ya pueda continuar en su casa. Sí, eso sería lo mejor porque, claro, lo animaría bastante. Por supuesto. Aunque lo han tratado de primera y con mucho amor y cariño, claro, nada como estar con, totalmente, tus seres queridos en tu casa. Exactamente. Por supuesto. Digo, bueno, lo que voy a decir es guasa, pero no hay, la verdad, no hay... Por muy, digo, en el caso del hospital, que es muy bueno, pero no hay como los ácaros de uno. Su almohadita, tu cama. Claro, eso también, gente, te alivia. Sí, tu lugar. La, claro, comida de tu casa, exacto, estar con tu esposa. Totalmente. Con tus hijos, eso ayuda. Totalmente. Y sobre todo que, bueno, es bien sabido que uno cuando tiene el sistema inmune con las defensas muy bajas, cualquier bacteria de un hospital también es riesgoso. Entonces, ¿cómo no? Eso sería lo más importante, sí, que estuviera en su casa. Pero bueno, quien continúa al pie del cañón es doña Cuquita, esposa de don Vicente. Diario se le ve en el hospital. Siempre pues trata de evitar de dar declaraciones, pero así la captaron justamente el día de ayer. Señora, ¿qué le dice al público de su marido, de don Vicente? Que siempre está en oración para él. Señora linda, siempre al pie del cañón. Es admirable como esposa, señora. La felicito. Mucha fuerza, señora. ¿Sus hijos cómo están? ¿Van a venir pronto? Se dijo que iban a sacar ya a Vicente del hospital. ¿Esto es cierto, doña Cuquita? Ok. ¿Qué tipo de análisis le hicieron el viernes, señora? ¿Le hicieron análisis de sangre el viernes? Va. Oiga, y que estuvo muy contento Vicente con la visita de uno de sus nietos, con Gerardo. ¿Esto es cierto, señora? Muchas gracias. Ahí amo al reportero porque... Sí, le preguntaba. Él preguntaba y hacía la entrevista solo porque solo en una vez que dijo así con el dedito que no, Cuquita, doña Cuquita, se entendía, pero de ahí en fuera, como estaba el vidrio arriba. Pero se ve que le estaba respondiendo porque el cubrebocas sí se movía. Yo creo que no se escuchaba porque deben traer un blindaje también, sí, los señores Fernández, por obvias razones, pero... Pero aquí el tema es que como nunca se detiene, pero tenía, sí, un automóvil adelante, entonces no podía pasar, pero yo creo que sí es de reconocerse el amor de doña Cuquita hacia don Vicente, no solamente en esta ocasión, sino todas las ocasiones que ha estado al lado de él y le ha perdonado tantas. Todo, ¿no? Le ha perdonado, no, y además, todo. Está cumpliendo lo que juró, ¿no?, ante el altar, en la salud y en la enfermedad. Muy estoica, y ojalá que doña Refugio también pues se procure, porque mira, muchas ocasiones, cuando yo que he estado al pendiente de enfermo, ¿no? Pues la gente te pregunta, ¿cómo está? ¿Está durmiendo bien? Pero nadie te dice, tú ya te alimentaste, te estás vitaminando, has dormido bien, o sea, todos nos vamos hacia el enfermo, pero a los que los cuidan, también en ocasiones descuidamos la salud por centrarnos en el enfermo. Ojalá que no sea el caso y que doña Refugio, que ya es una adulta mayor, pues también se cuide la salud. Se ve bonita, ¿no? Se veía, sí, muy bien. Ah, ya sabes que siempre, y siempre peinada de salón. Eso siempre mejor, peinada así que de siempre salón. Anda muy cuquita. Siempre. Exacto, pero yo creo que sus hijos sí deben estar súper al pendiente, sí, de ella también. Pues sí, así es.